Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou episodi de l'Aprenent. Avui ens trobem a Viladrau i, com esteu veient, hem vingut a visitar els nostres companys del col·lectiu Viladrart, un col·lectiu d'artistes d'aquí, del poble de Viladrau, i que han obert fa pràcticament un parell de dies, un nou taller aquí a la plaça Major. A dins ens espera la Natalie, que és una component d'aquest col·lectiu que us comentem de Viladrart, que no sé què em té preparat, però bé, serà la meva primera jornada amb aquest col·lectiu. Si voleu veure què em té preparat la Natalie, acompanyeu-me, que ara ho veurem. Bé, doncs com us comentàvem a la presentació, avui hem vingut a Viladrau i ens trobem al taller de Viladrart, que ja tenim aquí amb nosaltres a la Natalie, que és una de les membres que forma part d'aquest col·lectiu de Viladrart. Natalie, què tal? Pues molt bé i molt contenta perquè hemos abierto este espacio dedicado al art hace 3 días, el sábado pasado. Y pensamos que estamos aportando algo bonito a Viladrau y muchos talleres por venir, muchos artistas con invitados y muchas ganas de hacer art. ¿Y cómo va a ser la rebuda de aquest nou taller a Viladrau? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser la inauguración? Ay, fue fantástico, fue un momento muy agradable porque vino todo el pueblo a pesar del frío y a pesar de la lluvia. Hicimos un taller pintando los niños para la protesta contra la guerra, hicimos cava, hicimos música, bailamos y vi que la gente estaba muy interesada en tener un sitio donde pueden expresarse a través del arte, que será un espacio multidisciplinario. Habrá todas las disciplinas del arte representadas, de la cerámica, de collage, fusta, gravats, foto, danza, teatro, poesía, todo. Todo lo que es aquí fareu tallers i que la gent podrà venir a fer... Eso es. Y jornadas de puertas abiertas también, donde la gente puede entrar, preguntar y si le interesa una obra de algún artista lo puede contactar directamente después. Pero aquí nuestro propósito es hacer un taller, proponer talleres que la gente no tenga, que sea fácil. Plaza Mayor U, uno a Viladrau y pueden venir, será económico y asequible a todos. Y una buena forma de dejar a la gente expresarse. Y aquest, Natalie, es un taller del colectivo Viladrart. Sí. ¿Pero qué es Viladrart? Lo Viladrart es que no os coneix. Sí, claro, somos un colectivo de artistas de Viladrau, gente que vivimos en Viladrau, y somos tres permanentes, digamos. El Luis Salinas, que es el fotógrafo, pintor, que hace todas estas obras magníficas por aquí. Eli Bosch, que hace piezas de cerámica, o este cuadro impresionante que tienes detrás de ti, es en cerámica. Y yo, que me dedico más a collage, para la parte artística y dibujo, y transformación de muebles, de muebles y de objetos que la gente no quiere. Esto es lo que más me gusta a mí. ¿Y cómo te va a venir la pasión esta de hacer collages de los muebles? Yo hago collages desde que tengo 15 años, por lo cual ya es prehistórico casi. Y siempre he hecho collages y siempre he hecho piezas que en lugar de tirarlas, la rehacía. Mira, esta la reencontré, la hice hace más de 20 años y sigue viva. Y va a ir a la basura. Perdón, ¿qué te pasó? No. Pero bueno, son ejemplos y darle otra vida a muebles, objetos y dejar de tirar. Porque el propósito también de este atelier es arte y sostenibilidad. Entonces, todo lo que vais a ver aquí es con papel reciclado, es bueno, fusta, todo el material, materiales naturales, orgánicos y nada de plástico. De hecho, todos los carteles que verás a la entrada están hechos a mano, pintados, y nos gustaría que sea todo lo más orgánico y
respetuoso, perdón, del medio ambiente. I ara, Natàlia, esteu començant un projecte molt xulo, m'estaves comentant abans. La del container. Sí, sí, sí. Tengo este proyecto con el padre de mi hijo, de hacer una empresa que se dedique a transformar contenedores en tiny house, las casas pequeñas. Y estamos haciendo el primero, que va a ser muy... Es muy interesante, es una experiencia muy, muy interesante. Y si nos sale bien, pues haremos mucho más. Mucho más tiny house. O sigui, tu, Natàlia, vas començar amb cadires i ara estàs ja fent cases, eh? Bueno, yo, mi trabajo... mi verdadero trabajo es reformar pisos antiguos o locales comerciales, como la Serve o la carnicería que hemos hecho con las chicas aquí hace poco. Y aplicando todo el principio del home staging, a saber, hacer cosas bonitas pero a bajo coste, pero proporcionar después con pintura, con vinílicos en el suelo, pues transformar un sitio y venderlo. Y a eso me dedico. Y es esto que me da dinero más que... Y entonces es algo que hago desde hace muchos años. Y esto es más terapia. Mira, esto era para el confinamiento, esto es... para el arte, aquí está mi hijo con mi papá, bueno, es terapia también, que yo pienso que el arte es esto, ¿no? Poder expresarse y que el inconsciente hable. Tenim aquí un tamboret. Un tamboret que, francamente, te gusta? Bueno, potser és còmode, així, és no sé, cómodo, no sé. Al nivell de look, bueno, és un poco sí, soso, sí, no? Sí, sí, una mica. Le vamos a dar funky vale, vibes. Vale. Y para eso, bueno, esto no lo he preparado, pero normalmente se pinta antes. Las partes metálicas no lo he hecho porque aquí huele mucho y lo haré después. Pero os voy a enseñar cómo... se hace el collage. Bueno, para el collage lo más importante es venir con revistas, libros, todo lo que puedan servir, con un papel que sea adecuado para un collage, ¿no? Entonces, la primera parte del collage es leer y ir recogiendo y cortando todo lo que nos puede interesar para un collage. He preparado algo así muy rápido, pero por ejemplo, ahí no sé si se pueden ver. Aquí vamos a poder... Tens molt paper, no sé si... Y cuando lo pongo después el inconsciente, yo pienso que se pone en marcha y ¡puf! Val, doncs, Natàlia, ara tenim aquí molts papers a sobre la taula i seria escollir uns quants, no?, per començar a posar maca aquest tamboret, no? És la idea. Entonces, a mi me gusta, por ejemplo, este, porque después va a coger un poco la línea aquest. Pensaba poner un mundo por ahí. Val. Después, siempre está bien mezclar colores. Y lo importante es trabajar primero el fondo, por ejemplo, podemos hacer algo así, después este puede ir más acá, después un truquito que os va a gustar es, pongo por ejemplo estos y ¡yupi! ¡Adiós! Y claro, puedes cambiar las caras y las caras. Fer... ole, por ejemplo, o ponerle más bien a alguien que va al cielo. Y después es más un... hay que ver qué imagen pega mejor para que haya una... que sea homógeno en colores y también en el mensaje que queremos transmitir. Hoy no voy a hacer algo muy... No, una mica va a ser perquè, solo perquè para es que vegi. Veáis cómo se pone, pero en general es esto, hay que preparar primero
todos los fondos. O sigui, tu primer poses a dalt. Piensas un poco en el design y después, en el momento que empiezas a poner, por ejemplo, podríamos poner un fondo un poco para dar. Y cuando tienes más o menos... Això és cola, eso no? es la cola. Entonces ya has leído, has cortado, has pensado en las imágenes que te podrían valer. Unos textos, que a mí me gusta siempre poner algo de texto, sí, que diga aquí, así se crea la curiosidad, que haya un mensaje también. Y eso es el inconsciente que en general lo genera. Y una vez que tienes esto, ¡hop!, guardas los papeles que te gustan. Y aquí está la cola mágica, que para collage la recomiendo. Bueno, ¿qué te queda esta cola? Porque es una cola de... es una mica... Es para saber dónde pones la cola. Está perfecta porque para los nails no es tóxica y sabes exactamente dónde vas a poner tus cosas. A ver, al principio había dicho que quería poner este. Sí. Este es un poco largo, pero da igual. Lo va. Amb la mà, fas amb la mà. Tu fais comme ça, tu mets de deux côtés, de los dos lados, en verso y reverso, y también encima de la pieza que tú quieres transformar. Y por ejemplo, este le vamos a poner ahí por ahora. Y la idea después es acariciar, lisar, hasta que el papel que quede, la forma y que... quede bien la forma. Cuando son redondos es más difícil, pero da igual porque los... le pli, ¿cómo se dice le pli? Plegar, sí, sí, ¿sabes? Sí, esto, sí. Pues al lisarlo se va a ir. Vale. Entonces empiezas con uno y después vas poniendo más para, hasta que todo tu... para, que no es vegi res al tamboret. Exactamente, que te han dado primero un fondo. Voilà. Lo más importante es eso. Hop, mira. Todo ple de cola, ¿eh? Voilà, todo ple de los dos lados y también la superficie que vas a encolar. La pones así, ya vas a ver que aquí... Y eso, Natalie, la gente que ve aquí al taller a probar vosaltres, ¿fa això? Sí, lo que les pregunto es traer un mueble o algo que quieran transformar y lo hacemos juntos. Y claro, ellos podrán elegir dentro de lo que propongo de papel, pero si tienen en casa doncs poden treballar algo a casa y... Incluso se puede incluir fotos de gente, de... Mira, no sé si conoces... La Vane, pues la haces un collage, tú haces incluso con fotos de tu familia, de tus amigos. Un buen regalo. Voilà, exactamente, lo que sea. Bueno, por ahora lo importante de esta silla es que no haya, no quede nada. Ya me agafaré, no sé. ¿Tú te agafas algún, Natalie? Sí, 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 lo que quieras, claro. Ahora que no la veiem. Bueno, agafaremos aquests que ya tienes tú escollits. Bueno, este lo vamos a quitar. Vale. No, no. A ver, aquest el deixem aquí. Alors. Aquest, sí? Yeah. Es muy, ya verás. Y está fred, ¿eh? Está fred, yes. Vale, aviam. Es muy sensual después el collage, porque tú vas a ir, ¿ves? Tendrás que lisar molt, molt, molt. Crec que li he posat molta cola, ¿eh, Natalie? Pues ponlo aquí, no pasa res. Seca siempre. Así. Vale. ¿Y ahora? Bueno, tú lo pones donde te parece adecuado. Uy, es que yo a plástica era una mica dolent, a clase. Todo estará guay. Guay. Fantástico. Pero ahora con más cariño. Ya, 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 ya. Tienes que lisar. Tú piensas en, no sé, en el amor y tú vas acariciando el papel. El papel es una superficie muy, muy frágil al final. Y si lo lisamos bien, se quedará lo más... y durará más también. Después le podemos poner, no sé, algo un poco más de azul. Vale. Para que haya un poco de... Claro, es que tú lo haces muy fácil y muy rápido, pero... Bueno, porque... Bueno, yo no lo hago tan rápido y tan fácil. Son multains. Y mira, le podríamos poner unas personas. Vale. ¿Quién son? No lo sabes. No sé, es una... es una... una cosa que de los años 70. Vale. Este. ¿Ves que aquí sobraba demasiado? Hop. Sí. Me vas a poner. Sí. Ya. Ponme la gente. Pero primero que te hop, ¿qué hay que hacer? Untar. Vale. Como si fuera una tostada de mantequilla. Vale. Ya. Ponle, ponle. Y mientras
A. Voilà. Vale, ara haurem de fer que no que quedi rodó, eh? Voilà, tu la pones donde quieras. Aquí? Sí, por ejemplo. Sí. Aquí ves que nos va a faltar un trosset. Sí. Si no fem així, ja està. Pues voilà, pues ya molt está. Bé. Pues ves que eres bueno en plástico, en plástica. Mira, después le pondremos igual un pequeño... Vale. Si quieres, o lo que te... A ver, vamos a poner... Este también era bonito porque le daba un poco de azul. El tema del collage es que después se lisa durante tiempo. Esto y yo, no te... Natalie, cuando está acabado, ¿cuánto triga a que quede sec? Yo diría un día. Un día. Y después lo barnizas. Para que dure hasta el infinito. No, es verdad, si se barniza con barniz barco, está perfecto. Mira, vamos a poner un poco de amor aquí, que falta. Lo estamos haciendo... ¿Qué te apetece? Una mica así... ¿Tú quieres poner este, por ejemplo? Pero sí. Porque lo interesante también es coger, por ejemplo, aquel, pero no quiero tanto rojo. Pues, ¿qué le hago? Le corto y nos dará una silueta bonita en el, sí. En la silla. Claro, eso es tener imaginación, ¿eh, Natalie? Esto es, sí, para un poco de contraste a nivel de design. Pero podría ser divertido. Ah, voilà. Y ahora tú lo puedes poner acá o incluso... Por ahí, claro. ¿Ves? Bueno, donde tú quieras, tú mismo. Aviam, será cola, la tuya. Molta cola. Molta cola. Molta cola. Y, a ver, mira bien. Aviam, sí. Míratelo, igual a chico, igual este pez podría ir. Lo bueno de esta cola es que vas poniendo, por ejemplo, encima de la gente, Leo. Sí, sí, por ejemplo, ¿eh? Súper. Y después, este señor va a decir una frase, show me nothing, ¿te parece bien? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. Show me nothing. Si te habla bien tú, a mí me habla bien, Natalie. No sé. Hoy lo hacemos, es una improvisación absoluta. Vale. Luego hay que mirar los colores y si combinan bien, vas bien. Vas yo bien. Yo ya, no aquí, sé. Aquí, mira, falta un trocet, le vamos a poner vale. Lo que es. Chi. Aquí, mira. Intenta hacer un aviam. Borde más bonito. Intentaremos. Casi no. Sí, si sí, no te acaba de quedar rodoso, pero puedes retallar a mí que hace una mica de trampa, ¿no? Totalmente. Puedes hacer todas las trampas que quieres abajo. Voilà, mira. ¿Lo ves cómo empieza sí. A estar más liso? Y vamos a poner las frases. ¿Dónde estaban las frases? Ah, ya estas también. Bueno, da igual. Por ejemplo, algo más un círculo por acá, vale. O si te apetece sí. Poner, ¿eh? Sí, sí, si sí, no, sí, sí, sí. No es obligatorio, ¿eh? Y las frases que habíamos preparado... Por ejemplo... Ah, estás cola. Quitando mucha gente, sí, ¿no? Sí, no me agradaba, no me quedé hombre. Vale, fuera estos. Y puedes... ¿Dónde están nuestros textos? ¿En qué busco? De la creatividad. Bueno, puede, nos faltan cosas. Aquí, mira. Nos aquí falta. Faltaría un pli, Bueno, puedes poner este. Vale. Intentar poner sí. Este. ¿Dónde hay sitio que no se vea ningún. Que ya no se vea más ya... el banco? Acabaremos de un pli. Yes. Mamá. Tienes que tener la mano siempre húmeda. Sí, sí, yo triga, a marchar. La mano, pues si no, tu papel se puede... Creo que tendré cola fins demà. Aquí va. Esto con un poco... Es lo bueno porque es, con un poco de agua se va y no es tóxica ni mala para la piel, no te preocupes. Tendrás las manos suaves y divinas. Ah, así me importa un litro. Ya, ponme un pequeñito aquí. Sí. Con un poco más de cola. No, no va, no va. Y mientras... Ah, voilà, es este que quería. Y nos quedará una miqueta de aquí. Sí, para pues uno... ¿Me quieres poner un happy? Sí. Vale, ponme un happy.
Y le puedes poner también un trocete de... un ojito, si quieres. Vale, bueno, sí. Y nos quedará un forat aquí. Bueno, eso es nada. Y a mí me gusta mucho esta frase de Albert Einstein, que dice... La creatividad es la inteligencia que se amuse. ¿Qué sería? La creatividad es la inteligencia que se ríe. No, enfin, que... ¡Ah, mierda! Que se amuse. Que se lo pasa bien, eso es. Que se pasa bien. Dilo, la creatividad es la inteligencia que se amuse. En catalán sería... Sería... La creatividad es la inteligencia que... ¿Qué hem dit? Que se lo pasa, que se pasa bé. Que se lo pasa bé. Exactamente, me encanta. Lo posarem aquí. Ahora, esta yo la pondría más aquí. Ah, vale. Porque me parece que es nuestra frase del día. Y es Albert Einstein. Un señor que sabía. Pues mira... Y yo tendría... Bueno, aquí hay, hace falta más cariño, hay trocet, pero para... Sí, lo hemos de hacer así rápido, mira, pero... en 5 minutos ya le hemos dado otro look a esto, que claramente hay que hacer... No está tan mal, bueno, puede ser, podemos mejorar... Pero no es de las tuyas mejores obras, ¿eh, Natalie? No, pero me gusta porque es una obra colectiva, ah, sí, contigo. Sí, 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 sí. Y aquí pondremos Oscar. ¿Sí? Bueno, lo sé. Tendrás tu copyright, pero cuando va a secar también, al momento de secar, esto coge vida. Todos los colores brillan más, hay más contraste y a poner, bueno, mira, yo la veo guapa. Sí. Ay, tú sí, it's nice. Yo creo, Natalie, que pel temps que teníem, ho hem fet força bé. Ja, acabarem de ficar un parell de coses més. Ponle, perquè... si falta algo, ponle la... Aquí. Aquí, pues mira. Vale, et voilà. I ja ho tindríem. Perquè a Natalie se'ns està acabant el temps, jo crec, però... I ara, quan aplaudes, te quedes... Ara queda així... Òscar! Però bé, Natalie, molt bé, no? Ets artista! ¿Quieres ser parte de Viladrau? Ui, sí, home, jo encantat, mira. Te vendràs... La próxima harás cerámica con la Eli, después grabas con el Luis. Muy bien. Y un poco de fusta con queda el Joan. Queda dit, ¿eh? Ya, haurem de tornar, haurem de tornar. Pero com, mira... ¿Cómo has visto, Natalie? ¿Cómo has visto? No sé, yo lo veo fantástico. ¿Sí? A ver qué dice la gente detrás home, de la no, tele. No, la gente que nos ve es una mica... Vol que ho faci malament, ya lo sé yo. Pero aquí faltan detallitos y faltaría cosas, alguna pero cosa. La però idea per ser el primer dia, aquella. Yo te apruebo, sí? Estás sí? aprobado. Ah, bueno, muy bien, muy bien, muy bien. O sea, sigui, Natalie, hemos quedado que esto, la gente que ve el primer día, lo sol fer, ¿no? Això que porta mobles. Ah, sí, i que... mira, lo hemos hecho en muy poco tiempo. Claramente, los talleres duran 2 horas, por lo cual hay tiempo para pensar más el design, de lisar con más cariño, porque yo te vi un poco... Una mica sí, ¿eh? Demasiado energía. Una mica, casi. Una mica. Y es esto, mira, en 5 minutos hemos transformado algo que igual dentro de 100 años será una pieza famosa en el MoMA porque la habrá hecho Oscar. Uy, la habré de firmar, doncs, la habré de firmar, ¿eh? Pero yo te... No, mira, los colores combinan y es bonito. Sí, sí. Y después, pues, cuando pasas más tiempo... Doncs pues, queda seca, queda así, ¿eh? Voilà, o como esto es exactamente la misma técnica en en el coche o incluso... No, no, es pot fer amb tot, amb tots els materials. En botes, tot. Todo esto que... lo que quieras. El collage es algo muy agradecido siempre que no haya mucha humedad. Y todo es posible. Es una... Sí, sí, es una disciplina veient, infinita de posibilidades. Y la próxima tú podrás venir también a la casa que he reformado aquí, en Carrer Arbúcies, porque cogí todo lo que había y hice upcycling en toda la casa. Ah, doncs no mira. Compré ni un mueble ni nada, así que sería un buen ejemplo de cómo queda un upcycling a escala grande. Yo creo que si me dejas una casa sería como los nens petits que pintaban la pared. Pues ahora eso es arte también, ¿no? Sí, però... sí, 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 sí. Te felicito. Gracias, Natalie. Está muy bien. Natalie, et volia demanar ara una mica sobre Viladrart. ¿Qué es el següent que teniu pensat? Ara obert això, estaré una mica... Vamos a hacer muchas puertas abiertas y talleres y la idea
idea es pues, bueno, que nos publiciten, que se sepa que en Viladrau hay mucho arte, uh-huh. no solo agua, aunque agua ahora hay poco. y no solamente es excursión y las brujas, aquí uh-huh. nosotros somos fan absoluta. Que, ya que entró la Natalie, ah, muy bien. Que yo digo que la bruja aquí triunfa siempre. Pero que hay bruja, pero también arte uh-huh. y arte con bruja. Uh-huh. Y de gente aquí de Viladrau, que vivo a Viladrau, ¿eh? Sí, o artistas convidados de otro país, de otra comarca, pero que tengan algo que ver con Viladrau uh-huh. un poco, que tengamos este punto común de amor a este pueblo, que es una maravilla. Uh-huh. Su gente, la seva gente. Tot en general de Viladrau, ¿eh? Love them. I love Viladrau. Doncs, Natalie, se'ns està acabant el temps. Moltes gràcies per deixar-nos venir aquí al vostre taller. Y te iré pasando una foto de esta, uh-huh. este taburete, pero seco, y ya verás qué magnífico. Així també ho podran veure mig acabat. Y pondremos fet amb el Oscar. Molt bé. Te digo, igual dentro de poco valdrá un montón de millones de dólares. Si val milions de dòlars, ens ho repartim, Natalie, no passa res. Ojalá, cariño. Jo comparteixo. Vamos todos de vacaciones, con la Eina también, ¿vale? Doncs, Natalie, moltes gràcies un altre cop més i us seguirem de prop, Viladrau. A vosaltres per venir. I aquí estáis benvinguts, todos los artistas felices de estar con vosotros un rato. Y perdón por mi castellà, català, francès, inglés, muy malo. No me faltaría. Lo importante es el arte. Ah, i tant. Doncs Natalie, un altre cop. Moltes gràcies. Doncs bé, com veieu, ja tenim aquí al costat l'obra que hem fet amb la Natalie una mica a mig acabar. Encara falta que quedi seca i la Natalie acabarà de fer-li el collage aquí a la part de dalt. Però bé, està mig feta i podeu veure una mica el que hem fet amb la Natalie i el que fa la Natalie de normal. Que veieu que hi ha una miqueta de canvi, però almenys ho hem intentat i ens hem compromès amb la Natalie a venir a conèixer els altres membres del col·lectiu Viladrau. O sigui que en una altra ocasió tornarem a Viladrau i tornarem a fer alguna cosa més amb aquest col·lectiu d'artistes d'aquí de Viladrau. Amb vostès ens retrobem la setmana vinent en un nou episodi de L'Aprenent. Fins llavors, que vagi bé.